diario de Lady Bunny. Hoy he decidido tomarme un día libre. Solo quiero estar sola con mis pensamientos. Me pregunto si Kirill estará allí. ¿Piensa en mí o no? Seguro no. Soy tan ingenua y pienso en él a toda hora. ¡Cielos, Kirill! ¡Sal de mi cabeza! ¡Por favor! Diario personal. Pienso constantemente en Kirill y creo que él también piensa en mí, pero esto es 100% erróneo. Kirill, por favor, sal de mi cabeza. Diana, ¿qué haces? Te estamos esperando. ¿Por qué estás aquí acostada en la cama y rodeada de estos cuadernos? Está rodeada de diarios personales con muchos stickers. ¿Estás pensando de nuevo en Kirill? No, solo escribí hola diario personal y aquí no hay ni una palabra sobre Kirill. Diana, con todo el respeto que te mereces, me molesta cuando mientes. Vamos, levántate y vístete. Hoy tienes que estar bellísima. Chicas, si van a dar un paseo, ya les dije que no iré a ninguna parte. Tengo el día libre. Y además, no tengo citas como para arreglarme. Diana, somos conejitas. Y las conejitas siempre deben lucir bien. No importa si tenemos una cita hoy o no. Chicas, hoy están extrañas. ¿Qué les pasa? Diana, shh. Vamos a cambiarnos y ya. Diana, la puerta está abierta. Chicas, ya les dije que no quiero salir hoy. ¿Qué les pasa? Todo está bien con nosotras. Entonces, Diana, ¿qué look elegirás hoy? Creo que necesitas algo muy brillante y bonito. A Diana le sienta muy bien el amarillo. Entonces, Diana, ¿hoy usarás amarillo? Chicas, les falta un tornillo. ¡Lo sabemos! Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo. Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas y a construir un ambiente cómodo para ellos. Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra. Elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda. En fin, chicas, ¿les cuento un chiste? Bueno. Ice me dio un regalo. ¿Y saben lo que me regaló? ¿Qué? ¿Qué? Una gargantilla con emoticones. Si conociera mis gustos, habría regalado una gargantilla de leopardo. ¡Oh! ¡Qué bien! Bueno, si no te gusta, puedes dármela a mí. Ajá. Seguí soñando, Loren. Bueno, de todos modos es agradable recibir regalos. Ajá, chicas, y eso no es todo. Miren la tarjeta que me dio con la gargantilla. ¿Qué es esto? ¿Una indirecta? ¡Es una indirecta! Kitty, probablemente te convertirás en la esposa de Ice. Ni en sueños. Necesito un tipo que también ame el leopardo. ¿Qué? ¿No le gustó mi regalo? Te lo dije, tienes que regalarle algo con leopardo. El leopardo no es lo mío. Bueno, Kitty, si no te gusta Ice, tal vez intente coquetear con él. Blondie, ¿no dijiste que Ice no era tu tipo? Chicas, me parece que alguien está respirando detrás de la puerta. Hola. Chicos, no es bueno espiar las conversaciones de las chicas. Ice, Kitty no apreció tu regalo. Ice, ya te lo dije, me encanta el leopardo y nunca vas a ser mi novio, ni loca. Y deja de espiar las conversaciones de las chicas, eso es muy indecente. ¿Y qué, chicas? ¿Qué planes tenemos para hoy? Creo que debería comprar algo con estampado de leopardo. ¿Leopardo otra vez? ¿Vas a ir a la escuela con un leopardo disfrazado de leopardo? Déjame en paz, Blondie. Chicas, ir de compras es una buena idea. Quiero comprarme un esmalte de uñas azul. Oh, hola, chicas. ¿A dónde se dirigen? De compras. Entiendo. Buena suerte. Solo, ¿recuerdan la regla? A las 10 deben estar en casa. Lo recordamos, Diana. Bueno, genial. Hola, conejitas. ¿Y a dónde vas vestida tan guapa? Pues a ningún sitio, solo me vestí. ¿Qué? ¿Están leyendo? ¡Qué bien! Veo que no leen libros. ¿Entonces qué? Diarios personales. Sí, tenemos nuestros diarios personales. ¿Y cuál es el problema? Y traten de leerlos. Aquí están nuestros secretos personales. Yo sé por qué Dana tiene que mantener sus diarios personales. ¡Nastia! Bueno, ya son adultas, tienen diarios personales. Bien, chicas, creo que es hora de que salgamos de la casa. ¡Sí! Les dije que no quiero ir a dar ningún paseo. Diana, vamos. Christy, hoy encerraré nuestros diarios personales en la mesa de noche con una llave. Sí, para que nadie pueda leer nuestros secretos personales. Bueno, demos un paseo. Salgamos. Number one.
Igualmente voy a conseguir unos dientes de diamante y voy a ser increíble. ¿Dientes de diamante? ¿Estás seguro? Ahí es donde se atasca la comida. No lo hará. Me voy a cepillar normalmente. Hola, chicos. ¿Les gustaría pasear con nosotras? ¡Hola! No. Yo te veré sufriendo con eso. Vale, como quieran, chicos. Siéntense y acurrúquense con su banco. Las chicas los invitan a pasear y ustedes... Chicos, si ustedes fueran chicas, ¿saldrían conmigo? Es una pregunta extraña. ¿Yo? ¿No? ¡Ay, eres un dolor de cabeza! ¿Kitty te pateó el trasero otra vez? Sí, lo hizo. Te dije que no le compraras una gargantilla de caras sonrientes. Le gusta el leopardo. El leopardo me da ganas de vomitar. ¿No te gusta el leopardo? Hola, chicos. ¿Quién va a salir a por bombones conmigo y las chicas? ¿Yo? ¡No! ¡Yo! Oye, Sean, ¿quién te dio esa rosa? ¿No fue Tomás? ¡No, Nopa, es para ti! Oh. Primero se me insinuó a mí y ahora a Nopa. Simplemente no puedo descifrar quién le gusta. Entonces, ¿alguien nos va a traer una barra de chocolate? ¿Chicas, les gusta el leopardo? ¡Bueno! ¿Bueno qué? La verdad es que no. Les traeré una barra de chocolate. Al menos son ustedes mismas. Bueno, Nopa, Sean está enamorado de ti. Si está enamorado de mí, entonces debería saber que no me gustan las flores falsas. Sean, te lo dije. Necesitas una chica más simple. No quiero una chica más simple. Tenía las chicas más geniales de mi escuela enamoradas de mí. ¡Wow! Pero aquí no estás en tu escuela. Estás en una villa. Chicas, ese paseo de compras fue una explosión. Compré muchas cosas de leopardo. ¡Qué novedad! Quería comprarme un esmalte de uñas azul, pero me gasté todo el dinero. Esperen, chicas, ¿quién es ese bombón que se perdió por aquí? Chicas, caminemos con este andar para que este encanto se voltee hacia nosotras. Bueno. Hola, chicas, ¿pueden decirme dónde está la casa 16? La casa 16. Date la vuelta, está justo detrás. ¿A quién estabas buscando ahí? A nosotras, de casualidad. Las conejitas me invitaron. Soy el exnovio de Diana. Vine a reconciliarme con ella. Obviamente. Es una noticia que hay que dar a toda la villa. ¡Qué suerte tiene Diana! ¿Ustedes viven en la casa de al lado? No, en realidad también somos de esta villa. Bienvenido, ex de Diana. Adelante. Entonces, Kirill, ¿estás listo para ver a Diana? Diana, lo siento. Vamos a tener que irnos. ¿Qué quieren decir, chicas? No lo entiendo. ¿Me están ocultando algo? Sí, pero es algo bueno. Diana, pronto lo sabrás. Niñas, tengo 10 llamadas perdidas. ¿Cómo fue que no lo oíste, Nopa? Lo tengo en silencio. Nopa, mándale la dirección. Tal vez no pueda encontrar la casa. Oh, hola, conejitas. Tienen compañía. Recíbanlo. Hola, conejitas. Nopa, ¿para qué el teléfono? Kirill, es que lo tenía en silencio. Diana está allí. Oh, no. Soy una pelota de baloncesto. ¿Qué está haciendo aquí? Si Diana no arregla las cosas con él, yo iré tras él. Buena suerte, Blondie. Hola, Diana. Hola, Kirill. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a verte. ¿Por qué? ¿Acaso te invité a venir? Así que no puedes vivir sin mí. ¿Qué? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? No lo entiendo. Diana no se alegra de verlo. Solo están conversando. No creo que seamos bienvenidas aquí. ¿Quién es ese? Ni idea, Sean. No me gusta cuando un tipo al azar aparece y le habla también a Diana. ¿Y a ti qué te importa? ¿Te gusta Nopa? Ahora un tipo vino por Diana y mañana alguien vendrá por Nopa. No quedará ninguna chica genial aquí. Luego están Maya y Nastia. Chicas, ¿a dónde van? Y díganme, ¿cómo le llaman a esto? Sí, ¿cómo le llaman a esto? ¡Sorpresa! Claro, todo tiene sentido. Es todo obra de mis amigas. Kirill, supongo que hay un taxi esperándote. Ya sabes dónde está la salida. Espera, ¿podemos seguir hablando? Diana, dale una oportunidad. Diablos, Diana lo echó ella misma. Ella es la que lo persigue y ahora está haciendo el ridículo. Así es. ¿Quieres hablar? De acuerdo, hablaré contigo, pero no delante de todos. Oye, chico, ¿por qué te metes con Diana? ¿Te enseño la salida? Sean, no te metas en esto. Yo me encargo. Diana, si necesitas ayuda, llámame. Estoy aquí. No entiendo. ¿Es tu nuevo novio? Es solo Sean. ¿Querías hablar? Bueno, vamos. Chicas, con ustedes también hablaré luego. Ok, buena suerte.
¿Ya escucharon la nueva y loca noticia? No. ¿Qué noticia hay? El novio de Diana está de visita. No solo un novio, un exnovio. Kirill, solían salir juntos. ¿En serio? Sí, lo hicieron y estoy bastante segura de que no va a funcionar. Y si se queda, yo voy a salir con él. Oh Dios, ¿dónde tienes planes? Le contaré todo a Diana. Bueno, díselo. Vi la forma en que me miró cuando nos encontramos en el camino. Blondie nos miró a todas. ¿Qué importa? Déjala soñar. Eso es nuevo para mí. Quiero echarle un ojo a ese Kirill. Chicas, ¿ustedes también? Es el novio de Diana. ¿No escuchaste? Exnovio. Crystal, mira qué bonita se ve ahora. Una habitación rosa para niñas bonitas. Creo que no tenemos suficientes carteles. De acuerdo, entonces vamos a pegar ese cartel. Hagamos que nuestra habitación sea la más genial, Dana. Vamos a poner este póster encima de mi cama. Chicas, gracias por la sorpresa, pero necesito hablar con Kirill a solas. Oh, bueno, hemos cumplido con nuestra misión. Sí, entonces, si Diana y Kirill se reconcilian, entonces, ¡nosotras! Entonces somos desechables. No, Diana nunca nos dejaría, chicas. Kirill, ¿puedes ser honesto conmigo? ¿Mis amigas te llamaron? Sí. De acuerdo, Kirill, pero ¿por qué no me llamaste para preguntarme si yo quería verte? Tus amigas me dijeron que morías por verme. Pues mis amigas te mintieron. Genial, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Reconciliarnos? No, Kirill, no estoy dispuesta a reconciliarme contigo. No entiendo, ¿hice un viaje kilométrico para nada? Si volaste hasta aquí, puedes volar de vuelta. ¿Genial? Sí, muy genial. Chicas, chocolates. Piérdete con tus chocolates. Ahora no es el momento. ¿Por qué? Nos dijeron que fuéramos a buscarlo. Kirill y Diana están conversando allá adentro. Y este no es un buen momento en absoluto. Salgan de aquí. Oh, vaya. ¿Así que nadie quiere una barra de chocolate? Nosotros sí. ¿Y qué? Nada. Oh, chocolate. ¿Es para mí? No, no es para ti. Oye, devuélvelo. Chicas, creo que Diana nos necesita en este momento. Chicas, ¿cómo pudieron hacerme esto a mí? Bueno, nada, no lo entienden. Kirill me tomó por sorpresa. No estaba dispuesta a enfrentarlo así, de esa manera. Diana, pero ¿eres feliz? Dime que eres feliz. Bien, Diana, tenemos que confesar algo. Estuvimos leyendo tu diario. Lo siento, amiga, pero 30 páginas de Kirill es demasiado. Y a partir de ahora, mi diario personal estará guardado en una caja fuerte. Bien, chicas, gracias por la sorpresa. Me alegro de que Kirill esté aquí. ¡Finalmente! ¿Así que se reconciliaron? No, Nopa, no estamos reconciliados. Pero no te preocupes, haremos las paces de todos modos. No se va a escapar de mí tan fácil. Déjenlo que me rogue un poco. Diana, ya estás haciendo lo habitual. No, Nastia, espera. Era realmente necesario decir: ¡oh, hola, Kirill! Me alegro de que estés de vuelta. Y así hacer las paces con él. Bueno, chicas, estamos en una serie completa. Eso es seguro. Chicos, escriban en los comentarios si están contentos de que Kirill esté en el programa. Denle me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y ¡adiós! ¿De qué estás hablando? No importa.